our colleague Justin Lane to come to the front. Justin Lane is from MOG, and he's going to talk to us about who they are and how we can interact and help. Bueno, mi nombre es Justin Lane. Yo trabajo con MOG. MOG es Messaging Mobile Malware Abuse Advisory Working Group. Y en esta capacidad yo estoy el co-chair del grupo de hosting. Ahora, bueno, todos nosotros sabemos qué es hosting. Antes, un amigo mío ha dicho que si uno se sabe de las montañas como de los Andes, si estás bastante lejos, se parecen muy chiquitos. Pero el más cerca que uno se llega, se realiza, oye, estos son inmensos. El mundo de hosting es como esto. Hace unos 10 años nadie ha pensado hosting. Todos eran en cuanto a ESPs y ISPs y que estaban haciendo esto, porque este era donde todas las cosas malas estaban viviendo. Ahora, hoy, estoy seguro que la mayoría de problemas que unos tienen están existiendo con las compañías de hosting, porque nosotros tenemos los sitios de phishing, de DNS, de malware, de spam, están viniendo de nosotros. Bueno, MOG estaba creado porque no podemos hacerlo solo. Ustedes saben por medio de LACNIC que se necesitan conocer a otra gente en el mismo área, en áreas que son similares, para que puedan trabajar juntos para corregir el sistema. Y es una cosa que nosotros estamos dedicados a tratar de ayudar con esto. Okay, somos una comunidad de confianza. Es una cosa un poco diferente, distinto que LACNIC. En cada sesión de MOG, la primera cosa que ellos dicen es no puedes grabar, no puedes tomar cosas porque este es privado. Queremos un sentido que tú puedes hablar como quieres, sino que no vas a tener problemas con su trabajo ni nada. Ok. Nuestra agencia. Ok. Como saben, los problemas no han sido mejorando. Hay más ataques cada día. Nosotros estamos dedicados a tratar de... Oh. What? Oh, bueno, yo me prefiero de controlarlo si puedo. Oh, no, ya está bien. No, nomás estoy diciendo que en MOG ellos no tienen. Yo estaba preparado por lo que yo digo aquí, pueden ser puestos porque es un distinto. Nomás estoy tratando de mostrar cómo es LACNIC, cómo sería MOG. Porque hay cosas que tú sabes, si tú dices como un representante de tu compañía, el próximo semana no vas a ser representante de tu compañía. Pero MOG es un lugar donde decimos, ok, este es como el club secreto. Tú puedes decir lo que quieres y no va a salir a tus jefes y todavía vas a tener tu empleado. Ok. Bueno, como he dicho, como están desarrollando más los problemas y todos nosotros a MOG estamos trabajando juntos y en cooperación con lugares como las certificaciones, ICANN, Kelly, ella es un miembro de MOG también, para tratar de entender cómo podemos ayudar uno a otro. Y también nosotros hacemos recomendaciones. Nunca estamos diciendo, este debe ser una ley ni nada. Porque creemos que nosotros como una comunidad pueden arreglar los problemas mejor que un gobierno diciendo este es como tú debes arreglarlo. Bueno, como he dicho aquí, ¿quiénes somos? Somos un grupo que más que todo queremos luchar contra todo lo que está malvado. Spam, robots, malware, virus, ataques de DDoS, todo lo que está pasando que se hace que el sistema no está limpio que se hace problemas por compañías y usuarios. Y por esto nosotros hemos la mejor organización mundial por este asunto. Somos neutral con tecnología. No estamos diciendo que tienes que usar Linux sobre Windows. No. Usen lo que quieres. Nomás queremos que estamos tratando de representar a todos los interesados. Okay. Como he dicho, todo es de confianza en MOG. Esta es el mejor regla que hay. Que lo que está dicho ahí en confianza va a quedar en confianza. Estos son algunos de las compañías que son miembros de MOG. Estoy seguro que probablemente los reconocen. Algunos son aquí también. Google, LinkedIn, Constant, Verizon. Todos ellos son miembros de MOG ahora. Y a través estos son unos miembros más, los principales en Estados Unidos, otros lugares. Por hosting cloud services tenemos Amazon, GoDaddy, OVH, Rackspace. Mi compañía primeramente es Endurance, lo cual tienen como 56 compañías de hosting bajo de Endurance. Yo estoy trabajando primeramente con el brand Bluehost. Okay. Y Facebook, LinkedIn. Hay bastante. Si quieren más información de qué compañías, me pueden preguntar. Pero, ok. Una cosa más importante con MOG, hacemos recomendaciones. No creemos que debemos poner reglas porque una regla no hay una forma de decir, esta va a ser la regla siempre. Porque tú sabes, a veces hay estas situaciones donde este caso es un poco distinto y se necesitan ser tratado como es. Y así con una recomendación, se dejan a la gente que se hacen la obra como deben, con la consideración que deben tener por sus clientes y su sistema. Nosotros tratamos de ayudar a todas las empresas que están involucradas en este trabajo. Por ejemplo, esta es el Puerto 25. Todos conocemos esto con email, ¿verdad? Esta fue una recomendación que se empezaba con MOG. Ahora es estándar. Todos están usándolo. Sin embargo, yo he hablado con Michael O'Riordan. Él es una de las personas que han sido con MOG por bastante tiempo. Y cuando yo empezaba con el comité de hosting, él ha dicho, estuvimos diciendo, mira, debemos poner esto porque esto se funciona mejor, pero nadie va a hacerlo. Él me ha dicho, mira, en cuanto a Port 25, nosotros hemos pensado esto hace 9, 10 años. Hace 3 años se empezaba a hacerlo en mi compañía. Entonces era una cosa que nosotros tenemos la habilidad de dar recomendaciones y de ahí quizás va a tener 5, 6, 10 años, pero si son buenos van a ser aceptados sobre tiempo. Y muchos documentos están ahora utilizando MOG como una referencia. El plan de acción de Londres, no sé si algunos han visto esto. Este es uno que tienen bastante información como las mejores prácticas, las reglas que uno debe seguir en cuanto a ciertos tipos de abusos. Especialmente hay secciones especiales con el abuso de niños. También, primero de seguridad cibernética para China y India. Todos estos estamos ayudando. También estamos ayudando con un nuevo programa en Canadá que está por medio del gobierno de Canadá, que ellos están tratando de hacer seguidamente las mejores prácticas. Ellos no quieren una mejor práctica de 2000. Ellos quieren que cada unos 3 a 5 años se renueven las prácticas. Porque tú sabes, lo que estaba funcionando hace 5 años probablemente no va a funcionar ahora. Okay. Y estos son unos más donde estamos trabajando. Mejor prácticas para todos los proveedores, antiabuso de hosting. Este era uno de los nuevos que solo realizamos, ¿qué fue? Hace unos 4 o 5 meses salieron esto. Este era el primer documento de mi grupo con MOG. Tienen las mejores prácticas por las compañías que están invocadas en hosting en todas las maneras. Si están hosting en el cloud, en dedicated, VPS, no importa. Tratamos de hacer un documento que es sencillo por una persona, con una compañía de 3 personas o una compañía de 30,000. Okay. Sí. Estas son algunas de las cosas que estamos tratando de hacer ahora. Feedback loops, mejor prácticas. Sí. Y tenemos los trasladados a muchos idiomas. Si uno se va al sitio de MOG, hay links ahí donde tú puedes verlo en los diferentes idiomas. Nosotros hemos ido contribuyendo a muchas normas. Aquí tú puedes ver como RFC 6449, 6561. Todo esto hemos ayudado poniendo recomendaciones. La gente de MOG ha sido llamado por el Congreso de los Estados Unidos para testificar en cuanto a algunas ideas que el gobierno ha tenido. Pero es una cosa, nosotros hemos sido llamados como expertos para hablar de diferentes temas. Sin embargo, no somos políticos. No vamos a decir que ya nos gustamos esta, no. Esta es una manera de matarnos. En lugar de esto, tratamos nomás de dar un consejo, lo que queremos, pero no vamos a meter. Castle está uno de donde hemos hecho un consejo. Todo esto. Y no sé si hay una pregunta en cuanto a estos consejos que hagamos. Si tienen, porque yo sé, es bastante que estoy poniendo aquí, no es solo una. Pero si tienen preguntas en cuanto a algo específico, por favor, voy a estar aquí toda la semana. Entonces, nos charlamos, veremos lo que pueda ayudar. Ok. Esta es una de las más grandes cosas que hemos hecho en el último año. El Operation Lab es global. Este es lo que estaba hablando en cuanto a Canadá y todo. Estamos tratando de reunir las mejores prácticas que podemos encontrar y ponerlo en tal forma que la gente pueda accesarlo con facilidad y entenderlo. En 2012 esta información estaba empezando a actualizar. Y como he dicho, esto no va a ser una documento muerto. Ellos van a seguir renovándolo cada año. Diferentes partes van a ser con un update. Y también tengo una dirección si ustedes quieren ver lo que está pasando con esta. En MOG tenemos algunos diferentes grupos porque usualmente un MOG en los Estados Unidos estamos teniendo entre 500 a 700 personas asistiendo. Cuando estamos en Europa, es más cerca de 300, 400. Pero los diferentes grupos son el comité técnico, lo cual ellos son mensajes, malware, mobile, se sobran todo. Ellos son un poco de, si hay un problema que no está específica a otro grupo, pueden darlo a esto. Colaboración, lo cual ellos trabajan entre grupos. Remittance, política, lo cual es nuestro PR, para decir, ok, ¿qué vamos a decir al público? ¿Qué podemos decir sin romper los reglas de privacidad, formación académico, lo cual es por los que son bien, si son bien técnicos, los de academia, ya, cuando ellos están hablando y bebiendo, ya yo no me puedo quedar. Y mi grupo que es hosting, son los más nuevos. De allí tenemos lo que estaban llamando SIGs. Estos no son un committee, siempre se quedan con MOG, siempre van a ser este grupo porque hemos decidido que era el más necesario. Estos grupos no van a pasar mañana porque el industria no están usándolos. Un SIG no estamos seguros si necesitamos esto o no, entonces tenemos ahora uno por voz y teléfono. Yo sé que esta ha sido siguiendo y subiendo. El abuso de personas llamándote o enviando text por este producto o otro. Estamos empezando hace un año de tratar de trabajar con esta gente para ver cómo podemos ayudarles, porque el mejor que llegamos a hacer en el Internet, el peor que va a ser el nuevo mercado. Porque hace unos años era ISPs que era el problema. Ahora es hosting companies. Una vez que limpiamos el hosting companies, ellos tienen que mover a algún nuevo lugar. Y este va a ser telefonía. Y de ahí también tenemos identidad, lo cual primeramente están funcionando en cuanto a lo robo de identidad. Marca, este grupo está como Google, PayPal, todos estos grupos están enfocados en cosas que afectan a estas marcas. Y los asesores, ellos se trabajan mucho con el grupo de académica, pero son los que son genios, de verdad. Como he dicho, voz y teléfono empezamos hace poco de reunirnos. Hemos ido trabajando con ellos. Tengo que ser honesto, yo conozco a algunas personas ahí y un poco de lo que ellos están viendo, pero no mucho. Pero si tienen un interés en cuanto está pasando en este sector, por favor, contáctame, yo te puedo poner en contacto con la gente que están corriendo esto. Siempre seguimos con grupos generales. Si vemos un problema nuevo, podemos formar un grupo que están mirando solo este problema y de ahí decidimos es algo que debemos enfocar más, producir un papel blanco o poner un statement por el internet o por el público diciendo esto es nuestra posición de esta cosa. Ahora mi grupo, como he dicho, nosotros somos hosting. Todo lo que está hosting, nosotros se interesa. Si es con cloud, seguridad, identificación, eliminación de cuentas ilegales, protección del enviro, todo. Todo lo que tú vas a encontrar en hosting, mi grupo está trabajando. Una de las cosas, esta nomás es unas personas diciendo que tan grandes somos. No sé si ustedes conocen quién es I2C. Ellos son un grupo en los estados que son más abogados que todo, pero ellos se hacen petición al gobierno para diferentes reglas y cosas así. Entonces, tienen buena gente ahí, pero muchos tiempos cuando se hablan con ellos van a hablar con gente que son abogados. Y también Mike Adkins, yeah. Okay. Como he dicho, una cosa con MOG, yo solo he sido ahí por 4 años ahora. La primera vez que yo me fui, yo no he sabido quiénes son esta gente. Y muchas veces es como me siento viniendo a LACNIC ahora, no conozco a la gente, pero ya, tenemos relación en lo que hacemos, entonces. Lo que encontré es que los miembros ahí estaban experimentando o han experimentado los mismos problemas que yo estaba teniendo por mi compañía. Además, como ellos lo han tenido antes de yo, ellos muchas veces han tenido la solución. Y esto más que todo es lo que tratamos de hacer es coger todo el conocimiento que tenemos y unirnos. Y así, el problema que es nuevo por mí no es por otra persona. O un problema que otra persona tiene no es nuevo por mí. Y así podemos mejorar todos y, bueno, colaborar. Porque con la colaboración estamos mucho mejor. Una persona solo no está tan inteligente, pero con todos nosotros juntos podemos hacer mucho. Y esto más que todo es lo que estamos tratando de hacer. En MOG, si ustedes se van al sitio, tenemos las mejores prácticas que son gratis, no tienen que ser miembro para ver o para ver las cosas. Okay. Pueden verlos, mirar si se ayudan, nos esperen que se ayuden. Y si no, bueno, no hay obligación de hacer nada. Es una cosa que nosotros hemos hecho un esfuerzo de tratar de conocer otros grupos. Porque, como he dicho, la colaboración es central a lo que estamos haciendo. No queremos venir a LACNIC o otro grupo y tratar de decir, mira, estamos lo mejor. No, queremos venir a decir, mira, sabemos que ustedes tienen experiencias y habilidades que pueden ayudar a nosotros. Y esperemos que nosotros podemos hacerlo igual. Y si uno de ustedes dicen, ¿sabes qué? Ya, yo creo esto puede ayudar. También pueden decir a mí y yo puedo ver si podemos llevar unas personas o darles unas entradas por el próximo MOG en el futuro. Es una cosa que hacemos, igual yo creo que LACNIC trata de llevar gente para conocer lo que hacemos y quizás unirnos más tarde. Okay. Okay. Ya, uno de mis favoritos. Hay bastantes tipos de abuso, como he dicho. Y hacer efectivo con todo el tipo de abuso significa que siempre estamos trabajando, siempre estamos tratando de averiguar qué es la nueva manera que ellos están entrando en mi sistema. Me encantó cuando, con la primera presentación previo, que él estaba hablando de WordPress y Joomla. Estos yo odian con una pasión a veces. Porque yo sé cuando yo veo algo de phishing, 99% veces va a tener WordPress o Joomla. Y usualmente no es un WordPress que es corriente. Va a ser un WordPress 2.1 o un Joomla 1.5. Y es una cosa que siempre tenemos que trabajar y estar juntos para ver la nueva, cómo están entrando, qué podemos hacer y desarrollar esta información, porque no se ayuda a nosotros. Si yo tengo la respuesta, yo sé cómo están entrando, qué es la nueva, y yo no lo he comunicado a mis otras personas que son amistades o en este enviro, ¿verdad? Yo necesito la ayuda de todos para que pueda pasar esta información de la mejor forma. Bueno, nosotros por el futuro hemos trabajando por proveedor de DNS, mejores prácticas. Esta es una cosa que estamos trabajando ahora para escribir y decidir qué queremos ahí. También el puerto 25 para empresas que son hosting. Esta tercera información formato. Una cosa que yo estaba hablando y por este Francisco me han pedido que hable con ustedes. Cada día mi compañía está viendo alrededor de 8,000 reportes de problemas entre spam, phishing, malware. Y aunque todos están de un formato que han dicho, ya, este es un buen formato. Cada grupo se está reportando diferente. Tienen la información, pero ¿a dónde está la información? Entonces hemos empezado un proyecto trabajando con unos grupos para ver si podemos hacer un formato un poquito distinto. Porque como un host, yo solo me interesa 4 cosas. ¿Qué es el dominio o el IP que han tenido un problema? ¿Qué tipo de problema? ¿Es phishing, malware, spam? Dame un URL o una file o una dirección de email que han sido dando el problema y el tiempo que han tenido el problema. Con estos 4 puntos, yo puedo encontrar con mi sistema donde el problema. Pero si ustedes han visto un reporte, lo cual todos hemos enviado o visto por lo menos, usualmente es 3, 4 páginas y la información pueden ser en la primera página, el segundo, el tercero, el 4. Uno tiene que leer todo para ver dónde está la información esta vez. Entonces estamos viendo si ponemos esto como al principio o el último, cada vez hacer mejor el turnaround time. Porque yo he fijado un día normal, yo estoy haciendo como 140 reportes. Salvando 20 a 30 segundos nomás, yo puedo hacer mucho más. Y sobre un año, este sería entre 2.500 casi a 8.000 reportes adicionales, lo cual significa estos problemas no están activos tanto tiempo. Bueno, también si tienen interés, hay unos videos que tenemos que hablamos de MOG. Uno puede ver ya, yo estoy ahí con mi barba, todo. Era una experiencia de hacer mi primer YouTube video. Nosotros tenemos 3 reuniones cada año. Uno siempre en febrero, que es en San Francisco. El de junio, usualmente está en Europa, en alguna parte. Este año tuvimoslo en Dublín, Ireland. Y el último, usualmente está por el oeste de los estados o Canadá. Entonces, en unas semanas estamos yendo a Atlanta, Georgia. Y estos son unos de los recursos de MOG, donde tú puedes ver más en cuanto a lo que hacemos, a ver unos de los papeles que tenemos, todo. Nosotros estamos abiertos a comunicar con casi todos. Si no son malos, queremos hablar con ustedes. Bueno, y así, este es lo que hacemos. Queremos hablar de qué necesitamos, cómo podemos solucionar todos estos problemas. La confianza, otra vez. Esta es una de las cosas más importantes que estamos con la seguridad de cuando hablamos en MOG, no estamos en una posición que va a dañarnos en nuestras vidas profesionales o personales. Este es nuestro sitio, como pueden ver. Es el nuevo sitio. Tuvimos que, era un poco de un chiste con nosotros porque somos grupos de internet. Tuvimos una webpage que era pésima. Entonces hemos hecho un nuevo webpage que bueno, yo creo que funciona mucho mejor. Ok. Como he dicho, nosotros compartimos la información. No puedo decir esto demasiadas veces. El comportamiento de información es lo que más van a ayudarnos. Tenemos técnicos, operativos, de todos los grupos que pueden ayudarte. Esas son algunas de las personas que son de nuestras académicas. Dave Crocker, David Dagon. Dagon yo conozco, yo he trabajado mucho con él. John R. Levine. No sé si algunos de ustedes reconocen estos nombres, pero ya han conocidos. Ok, es Chamberlain. Estoy faltando un nombre ahí. Pero uno de los, Richard Clayton, no sé si unos de ustedes que no han ido a MOG conozco a él. Yo siempre he pensado que él sería perfecto por ser el profesor Dumbledore de Hogwarts. Cada vez que yo lo veo, yo puedo verlo con el robe y todo. Ok. Como he dicho, si quieres asistir a una de nuestras reuniones, por favor, pueden contactar a mí o a Jerry Upton por medio del MOG website. Y hay lugares donde pueden tener más información, por favor, voy a estar aquí. Yo me sale viernes en la mañana, entonces estoy aquí por contestar cualquier cosa que quieras charlar, preguntas. Me ha dicho. Ok. Gracias. Thank you. Questions? Okay, I have one. We have here a community of CESIRTs, of CERTs. How can we participate in and helping on best practices documents and sending feedback since we are not a member of MOG? See, and por ser honesto, do you want the answer in English or Spanish? English, okay, English. Okay. With a community such as yours, you guys are doing the certification processes, you're giving us reports. In all honesty, it's getting to know people in the group. If you have a problem with someone not responding, I know I've heard OVH mentioned a few times, and I happen to know that my parent company, EIG, has a few brands of their 56 that don't respond as well as they should. Not gonna say the name, but HostGator is the initials. But they're one of the ones that, you know what, if you know a contact, you can get a hold of us. Also, it's one that quite a few people in this room are also participants of MOG. And so they can bring information to us and say, you know what, is there some way you can look at this? In all honesty, it's one of the personal communication, because if I know you have a problem with how we're responding to something or not responding to something, I can see, can I tweak my work method? Can I tweak how we're responding to you to make it better for you and better for us? Because it could be something as simple as a format that's coming through is making it more difficult for us to get through your reports. Or it could be something on my side that says, okay, I've got someone who's not been doing their job the way they're supposed to, and because you've let me know, I can take care of that. But it is one, we need the personal connections. If we try and publish some of the things that we're working on. Now, if you're not a member of MOG, you actually can't see the documents in process. But as I've said, you guys do have members here who you could say, okay, are they working on this? What's going on? It might even be something that, it might be an idea to have someone from LACNIC come as a representative to our meetings, because we would love to have you there. We would love more input. It was one thing when I saw Carlos today, I'm like, yes, ICANN. They go everywhere. More questions? How can an organization become a member? How can an organization become a member of MOG? To become a member, all you have to do is contact Jerry Upton. He's our director emeritus, and he will see about giving you the right information. Most likely they'll first say, here, come out to MOG on us, and so you can see. And then there are various levels of membership. In fact, on that, he would, for someone like you guys, he would probably figure out what needs to be done. But the membership is rather simple. For my group, we're what's called a full member of MOG. So we pay a yearly fee to stay in MOG, and we get to stay in MOG as long as we're compliant with the ideals of MOG. It is one thing, MOG has taken people who have been members in the past, and when they've wanted to say, yeah, we want to keep going, they've said, no, you guys are doing all these bad things, and we have tried to talk to you about this, but you don't want to change how you're doing things, so we're not going to let you be here because we know that you're not doing what is best for the industry. And so for you guys, I can get you in touch with Jerry, and that way we can see about getting someone to come out and you know, we would love to have you there. Yeah, I think we probably would love to be there. Any more questions? Yeah, actually, I just wanted to share our experience more than a question, because we've just become members of MOG, and And I have to say that it's a very interesting association or group or organization, as you wish, to be part of, especially because of the way they work. They are very hands-on on things. So they bring up problems, people debate about it, and then they see what actions are going to come after the discussion. So it might be that they are going to bring someone to talk more about the topic if we realize that people don't have enough information about it, or they might decide that they're not going to do anything about it, or they are going to discuss and see which are going to be the best practices that they are going to try and make become a white paper. So as I said, we've just become members, and they get you into action right on. You know, they try and get you integrated with them and working right away. So if you have the opportunity, be part of that. And on the other side, I want to say that if you cannot be part of that, maybe we can, tomorrow at the CESIRTs meeting, we can try and start discussing how we can get together and see the people that are already members, like us, for example, can bring maybe the things that are interesting for the community to the discussion there, and then bring the information back. This is another way of doing that. So, yeah. Thank you, Fabrice, for your comment. And any other question? Okay, so let's thank you, Lane, for the presentation.